Tú te llevaste el secreto de Mazinger. No puedo olvidarlo. Nunca podré olvidarlo. El asesino de mis padres es el diabólico Doctor Infierno del Imperio Robot. Puedes atacar el barco. Está lleno de mujeres y de niños. ¡Todos adentro! Escúchame bien, hijo. Tú puedes salvarte. Desde pequeño estás acostumbrado al mar y podría resistir hasta que lleguen los de salvamento. Prométeme que resistirás. Sí, padre, te lo prometo. Muy bien. ¡Vamos arriba! Profesor, durante estos 10 años he sido sometido al dolor y a duro entrenamiento, esperando poder un día vengar a mis padres. Pero hasta ahora no he visto todavía a Mazinger, no me han permitido verlo. Es posible que Mazinger esté terminado hace tiempo. Profesor, permítame ver a Mazinger, permítame vengar a mis padres. Kenyu, hasta hoy has estado sometido a ese entrenamiento físico y moral a fin de que algún día llegaras a ser un buen piloto de Mazinger, y no me has defraudado. Voy a decírtelo. Mazinger está terminado. Puedes pilotarlo. ¿De verdad? Sí, y te está esperando. Llevado por ti, Mazinger puede ser un robot invencible. Mira, fíjate en eso. Lo que has visto ahí es el maravilloso auto volador. Solo tú serás capaz de conducirlo. Él te llevará directamente hasta donde está Mazinger escondido esperándote. No pierdas tiempo. Ve, Kenyu. Sí. Automático. ¿A dónde me lleva? Yeah.
Doctor Infierno? Aquí tenéis, señor. El experimento con el robot de ruedas voladoras ha sido un fracaso. Espero que lo estéis revisando. Doctor Infierno, el robot ruedas voladoras ha sido completamente revisado. Está bien. Lanzadlo a la nave. Y que acabe con Jan Tienchu. No lo olvidéis. Por fuerte que sea su base, debe ser destruida por nuestro robot ruedas voladoras. Sí, señor. Nuestro radar detecta que el Doctor Infierno ha declarado la guerra de invasión. Según él, en pos de la libertad del género humano. Espero que sepáis luchar hasta el total exterminio de los invasores. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Están llevando a cabo un ataque masivo. Ya lo sé. Pero ¿por qué lo han mandado ya Matt y Gerson, cobardes? El cohete número 3 no puede hacer nada contra ese enemigo. ¡Tianyu! ¡Ven! ¡Tienes que venir a ayudarme! ¡Shaolun! ¡Lin ha sido alcanzada! Controla bien a Mathiker. Sé que no me he equivocado. Confío en ti. Gracias. Lánzate al ataque. Sí, profesor. Ataco. Bien.
¡Puño de hierro! ¿Estás herida? No, muchas gracias. Con razón. Yo siempre he dicho que las chicas no debían dedicarse a la aviación. ¡Qué tonto eres! Voy a acabar contigo. Esta es mi ocasión. Vengaré la muerte de mis padres. No me dejaré vencer, lucharé hasta el final. ¡Puño de hierro! Utilizan la técnica aeronaval de hierro. Es preciso derrotar a Mazinger. Tanchin, Sushan, vosotros dos saldréis inmediatamente a destruir al piloto de Mazinger, Yan Tianyu. Sí, señor. ¡Es Yan Tianyu! Es cierto. Yo soy Yan Tianyu. ¡A él! Os desafío a que me cojáis. A ver quién se atreve. ¡Canallas! ¡Soltadme! ¡Atadle bien fuerte! Yo tengo que ir a libertarle. Afortunadamente tengo puesto el globo. Inspector Chang. Bien, Yu, espérame, ahora te suelto. Descargaré la bomba adherente. Hola, ¿estás bien? Perfectamente. Tianyu, Tianyu. Tianyu, ¿estás herido? Hola, amigos, estoy bien. Aiwen estaba preocupadísima por ti. Me ha dado una lata. ¡Ay, Chun! Cierra la boca o te doy un sopapo. ¡A mí no me coges, grandullona! ¡Ay, no, 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 no! Espera. El Doctor Infierno ha fallado su primer ataque, sin embargo... Estoy seguro, no cejará en el empeño. Book
buque localizado. Lancemos el ataque. Lancen el ataque. Profesor. Sí. El doctor Infierno ha iniciado un nuevo ataque. ¿Quién, Yu? ¿Cómo lo sabes? ¿Lo has visto tú mismo? Yo. Profesor, fue sorprendido por un grupo del Imperio Robo. Chiermin, ve a ver si el radar detecta algo. Sí, señor. Nada, señor. Profesor, el enemigo debe estar escondido en la base. Es posible. Nosotros no podemos atacarle allí. Pero ellos sí pueden atacarnos por sorpresa. Esa es su ventaja. Además, Mazinger es solo un arma defensiva. No se puede utilizar como arma ofensiva. Sobre todo ya que nuestro objetivo es la paz y la libertad. No la invasión. Profesor, el enemigo ha intentado inutilizar a Mazinger, enviando a un grupo contra mí. Sí, Tianyu. Si te eliminan a ti, nadie más puede manejar a Mazinger. Por tanto, el Doctor Infierno lo intentará de nuevo. Así que no podemos abandonar la vigilancia. Toda precaución es poca. No saques a Mazinger sin orden personal mía. Transatlántico, reina del este, se está hundiendo rápidamente. Xingming, Xiaolu, Aiwen, acudid al rescate. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Profesor, déjeme ir a mí también. ¿No sería más seguro utilizar a Mazinger? Hay que esperar el momento. Piénseselo, esto es cosa del Doctor Infierno, insisto. Debemos utilizar a Mazinger. Yo no estoy tan seguro. Esto tiene aspecto de ser una trampa. No podemos correr el riesgo. Mazinger es muy valioso. Así que espera y ten paciencia. No lo comprendo. Un buque de 200.000 toneladas no explota en unos instantes. ¿Ha sido el Doctor Infierno? Puede ser, pero ¿con qué objeto lo ha hecho? ¿Con qué objeto? Tiene que haber un motivo para hacer explotar un barco. Se lo preguntaremos al herido cuando se recupere. ¿Un submarino atómico de la ONU? Enterado. Voy inmediatamente. Tianyu. Tú quédate con el inspector. Vámonos. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Luego nos veremos. Y ya sabes, tú estate alerta. ¿Ha oído, inspector? Tú estate alerta. Y me dejan atrás. La única solución es sacar a Mazinger. Calma, hombre, no te pongas nervioso. Oye, ven aquí. Ven a echar un vistazo. Tianyu, tienes que conducir mi silla globo. Te aseguro que es mi obra maestra. ¿Podría? Claro, ¿por qué no? No te preocupes, yo me encargo del herido. Hemos visto un barco hundido. Informa al cuartel general. Llamando desde el submarino invencible. Llamando desde el submarino invencible. Al habla, Lucy. El barco está casi destruido. No hay supervivientes.
Primer plano con teleobjetivo. ¡Qué divertido, ¿eh? ¡Sí, es fenomenal! ¡Cuidado, niños! ¡Agachaos todos! ¡Echad a correr en dirección contraria! ¡Deprisa! ¡Venga! Tianyu está en peligro. Inspector Chang, ¿te encuentras bien? No consiguieron alcanzarme. Oye, aquí ha pasado algo muy extraño. Debían ser hombres del Doctor Infierno. ¡Hey, Inspector Chang! Hemos dejado solo al herido. ¡Ay, Dios mío! ¿A dónde vas, Tianyu? ¡Espera! ¿A dónde vas? ¡Espérame! ¿Le habrá pasado algo al niño? Vamos a ver. Ha pasado una cosa horrible. No sabíamos qué hacer. ¿Dónde está Ichu? Se lo han llevado unos hombres con camisa negra. Maldita sea. Ahora el Doctor Infierno ataca hasta los niños. Tianyu, fuiste sometido a un duro entrenamiento. ¿Por qué abandonaste la habitación del herido? Ahora el único testigo que teníamos ya no puede hablar. Tianyu, no es solo eso. No es solo que haya silenciado al superviviente. También se han llevado a Ichun. ¿Tú sabes lo preocupada que está Iwen? ¿Cómo has podido abandonar tu puesto? Xiaolun, déjalo. No es el momento de hacer reproches a Tianyu. Más vale intentar descubrir el secreto de nuestro enemigo. Es la mejor forma de rescatar al niño. Mirad esto todos. El análisis del laboratorio ha revelado una fuerte reacción de pólvora. Parece claro que utilizaron torpedos o misiles. Profesor, ¿por qué habrá atacado el Doctor Infierno al barco y al submarino? Su objetivo principal debía ser ante todo destruir a Mazinger, ¿verdad? No lo sé todavía. Han cerrado la boca al único testigo del desastre. Y además se han llevado a Ichun. No sé qué planes diabólicos tienen. Quiero saber enseguida cómo va nuestra arma secreta. El robot Rayo Mortal está dispuesto para entrar en acción. Atacaremos por aire y por mar. Ahora Mazinger será vencido por fin. Poneos en movimiento. Obligad a Mazinger a salir y destruirle con la táctica ordenada. ¡Inmediatamente! Sí, señor. ¡Avión de reconocimiento! Su avión de reconocimiento tiene gran fuerza magnética. Aiwen, Xiaolun, Qianmin, a los aviones cohete. Profesor, el enemigo tiene en su poder a
Lo sé muy bien. Ay, bueno, es una orden. ¡Venceremos! ¡Venceremos! Profesor, puedo sacar a Mazinger. Ahí está el avión. ¿Qué? Tiene una gran fuerza magnética. Es una trampa. Acude inmediatamente. ¡Venceremos! Descarga inmediata de misil magnético. Mazinger. Llegó el momento de actuar. Aiwen, aquí está Mazinger. Tranquilízate. Calla, y ahora verás. ¡Ten cuidado! No te preocupes. Ha salido Mazinger. Ha salido Mazinger. Lokai, da la señal. Red voladora, al ataque. Doctor Infierno, Mazinger vencerá. Tianyu, esto es una trampa. ¡Rayo mortal! Retírate por el momento. Profesor. Retírate, es una orden. Profesor, han ganado, caímos en la trampa. Atacaron el transatlántico y el submarino atómico para probar un nuevo torpedo. Preparad las armas, nos van a atacar. Chenmin. Chenmin, ve a descansar. No, no es necesario. Perdóname, yo he tenido la culpa. ¿Qué dices? Si estoy herido no es por culpa tuya. Hasta que no descubramos cuál es su táctica, no cometeremos imprudencias. En cuanto a tu hermano, intentaremos rescatarle por todos los medios. Aiwen, no te preocupes. Pero de momento no hay más solución que esperar. Ahora tenemos que pensar cuál será su próximo ataque. Será fuerte. Hay que estar preparados. Esta vez no nos cogerán desprevenidos. La guerra de invasión ha sido un rotundo éxito. Pronto saborearemos la miel de la victoria. Que todos mis hombres estén dispuestos a lanzar un ataque a gran escala. Sí, señor. Con atención, es muy posible que el ataque sea por mar y por tierra.
Por tanto, es imprescindible intentar destruir sus vanguardias antes de que envíen su ejército por tierra. Profesor, los aviones cohete no podrán derrotar la vanguardia por sí solos. Sí, lo sé. He decidido que haremos una maniobra de diversión. Con el submarino distraeremos a la flota y mientras tanto repararemos a Mafiker. Paiseolum, Maiwen. Venceremos. Venceremos. Maiwen, ten cuidado. En cuanto Mazinger esté preparado, saldrá en vuestra ayuda. He sabido que Mazinger ya no podrá volver a ser utilizado. Tanchin, preparados para lanzar el ataque triple. Sí, señor. Deben ser totalmente aniquilados. Sí, señor. ¿Está preparado ya Mazinger? Todavía no. Daos prisa. Sí, señor. Por favor, detenid antes de que ataque el enemigo. Despierta, Mazinger. Mazinger está reparado. Kenyu, puedes irte ya. Venceremos. Vamos, no me engañaréis otra vez. Prueba esto. Algo falla. Ordena que se acerque a la flota. El destructor se ocupará de Mazinger. Se ha convertido en un robot. Xiaolun, ¿qué hacemos? Atacamos. ¡Maldita sea! ¡Xiaolun! ¡Aiwen! ¡No podemos permitirnos perder! ¡Lo que está en juego es demasiado importante! ¡Atácales! ¡No te preocupes de nosotros! ¡Sí! ¡Ataca enseguida! ¡No puedo! ¿Pero qué haces? ¡Rápido, Tianyu! ¡No pierdas tiempo! ¡Profesor! ¡Es la orden! ¡Los van a destrozar! Profesor, ¿cómo podríamos salvarnos? Chirmin, ¿puedes pilotar tu avión cohete? Estoy perfectamente claro que sí. Bien, entonces ve y ataca de esta forma. Sí, señor. Kenyu, utiliza el cinturón. El resto déjalo para Chirmin. Xiaolun, intentad huir por la abertura del torpedo. Nosotros haremos lo demás. De acuerdo. ¿Preparada? Sí. Cinturón. Tianyu, ya tienes mano libre. Gracias. Ahora la venganza. Puño de hierro. Si la fuerza aérea hubiese resistido un poco más, Mazinger habría sido derrotado. El robot de ruedas voladoras fue destruido. Ni la flota ni la aviación han sabido acabar con él. Tachin, espero que el ejército sea capaz de eliminarlo. Sí, señor. Estad seguro, majestad. Estos son unos inútiles. Podéis contar conmigo. Yo derrotaré a Mazinger con mi nueva táctica invencible. ¡Haitun!
¿Puedes, Haywell? Sí. Tu hermano está bajo nuestra protección. Si quieres salvarle, debes ir al Valle de la Muerte. ¿Es verdad eso? Nuestro líder, el Doctor Infierno, no miente jamás. Así que date prisa si es que quieres salvarle. Y un consejo, no hables de esto con nadie. Si lo haces, tu hermano morirá. ¡Ve! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Contesta! ¡Aiwen! ¡Aiwen! ¡Haichun! ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Soltadme! ¡Mira, Aiwen! ¡Caíste en la trampa! ¡Soltad a mi hermano! ¡Sí, hombre, sí! Ahora os tenemos a los dos. ¡Llevaosla! ¡No me empujéis! ¡Dejadme! ¡Aiwen! 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 ¡Cállate, mocoso! ¡Venga, andando! Según los rayos ultravioleta, se trata de una piedra muy rara. ¿Ah, sí? Contiene un mineral que solo se encuentra en las profundidades del Océano Pacífico. También parece que existe en el Valle de la Muerte. ¿El Valle de la Muerte? Sí. Si esta piedra cayera un día en manos del Doctor Infierno, sería muy peligroso. Con ella podría crear un robot de poder tan terrible como nuestro Mazinger. Profesor, si estas piedras se encuentran en el Valle de la Muerte, es posible que Aiwen y Haichun estén confinados allí. Chenmin, Xiaolong, id a reconocer inmediatamente el Valle de la Muerte. ¡Venceremos! Perfecto. Envía el robot rayo mortal. Xianlin, ¿has conseguido ver algo? Xiaolong, ¿qué es eso? ¡Un robot! Acción cohete número uno. Localizado un robot. Conecto la propulsión. Rayos mortales rebotan. Tianyu, envía la daga voladora. ¿La daga voladora? Bien, daga voladora. ¡Ah!
Mazinger ha estropeado media cara de nuestro robot. Sí, señor. Sí, 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 sí. Debemos apresurarnos en inventar la verdadera superaleación. Está bien. Ha llegado el momento de usar la triple estrategia. ¿La triple estrategia? Profesor, profesor, el doctor Infierno ha enviado este paquete. Es un magnetofón. ¿Quién se atreve a ponerlo en marcha? Estamos dispuestos a ejecutar a los hermanos Ling en el Valle de la Muerte. Si quieren evitarlo, el profesor Lu deberá entregarse a cambio de ellos. Esperamos su respuesta. Profesor, ¿por qué no exigen que me entregue yo? Soy el único capaz de controlar a Mazinger. No. Creo que lo que quieren es mi cerebro. O al menos la fórmula para obtener la superaleación. El Imperio Robot habrá extraído la Piedra Virgen. Pero todavía ignoran cómo adquirir esa aleación. Profesor, no debe ir. Estoy convencido de que es una trampa. Yo también me opongo. Los guardaespaldas de acero le necesitan, profesor. No puede entregarse. Tienen razón. No debe ir, profesor. Si usted se entrega, los guardaespaldas de acero se han acabado para siempre. Lo importante en este momento es salvar a Iwen y a Ichun. Ay, ¿por qué no buscamos un sustituto que vaya en su lugar y al mismo tiempo la forma de rescatarlos a los tres? Sí. Yo iré en su lugar. No irás. No lo comprendes. A quien quieren es a mí. Además, tú tienes que pilotar a Mazinger. Deben ser rescatados. Así que todos son ventajas. Entregándome yo, no solo les salvamos la vida. Aprovecharé la oportunidad para investigar la montaña del mineral. Merece la pena correr ese riesgo. Escuchad todos. Por encima de lo que pueda pasar y por la paz y la libertad del mundo, obedeced mis órdenes. Amigos, debéis tener confianza. Todo saldrá bien. Y la razón prevalecerá sobre el mal. No lo dudéis. Tianyu, ocúpate de todo. Adiós. Tened precaución. Profesor, no se arriesgue demasiado. No. Jianmin. Adiós. Adiós. Xiaolun. Profesor. Xiaolun, quédate un momento. Tú serás quien me acompañe. Pero, profesor. Tianyu, quiero que me hagas un favor especial. Cuando yo haya muerto, que me entierren en un ataúd hecho con superaleación. Mi cuerpo, destrúyelo con el superrayo mortal. No, no, profesor. Usted tiene que volver sano y salvo. Confío en ti. Xiaolun, vámonos. Profesor, tenga cuidado. Cuando lo soltéis. Profesor, profesor. Xiaolun nos está esperando. Daos prisa. Corred. Sí.
¡Ay, Gwen! ¡Hey, Chung! ¡Qué alegría! ¿Estáis bien? ¡Cielos! Nos han engañado. Tienes que darnos la fórmula. Por la paz y la libertad del mundo, prefiero la muerte a daros la fórmula. Mire hacia allá. Profesor, profesor. Con una orden mía serán electrocutados. Miserables. Responde. ¿Habéis logrado obtener la fórmula de la superaleación de labios del profesor Lu? Sí, señor. La tercera fase de la triple estrategia ha dado resultado. En este momento, señor, estamos creando un nuevo robot con esa fórmula. Yo lo dudo. ¿Por qué lo dudas? El jefe de los guardaespaldas de Herner, el hombre que inventó a Mazinger, no daría la fórmula tan fácilmente. ¡Silencio! Probaremos la autenticidad de la fórmula enfrentando al nuevo robot Gallo Mortal con Mazinger. Si nuestro robot es derrotado de nuevo, acabad con Lulu. Sí, señor. Los hombres del Doctor Infierno están utilizando la fórmula del profesor Lu para construir rápidamente un robot con la superaleación. Este es el punto débil del robot Rayo Mortal. Por otro lado, y con la esperanza de rescatar al profesor, los guardaespaldas de acero registran cuidadosamente la zona. ¿Sí? Haichun, ¿dónde está? En el Valle de la Muerte. ¿En el Valle? Hay un robot, ten mucho cuidado. Haichun. Adelante, Mazinger, ataca. Estarán preparando. Al parecer ha fabricado un nuevo robot. Probaré con puño de hierro. ¡Puño de hierro! En la superaleación. Eso significa que el profesor no les ha dado la fórmula. ¡Daga voladora! ¡Superrayo mortal! Se repara solo. Otro robot rayo mortal. No creo que el profesor Lu lo haya hecho para ellos. Ahora verás, amiguito. Golpea con el puño. Rebota hacia atrás. Thank you.
puedo creer que el profesor les haya hecho un robot. No puedo creerlo. Tianyu, te han atravesado el visor. No sigas combatiendo. Te ordeno que te retires. ¿Es una orden? Muy bien. Me retiro. Hemos ganado. Hemos derrotado a Mazinger. ¿Qué, profesor? ¿Cómo se siente después de vencer a Mazinger con sus propias manos? ¿Eh? Mientras tanto, en la base secreta se está reparando el visor de Mazinger. No lo comprendo. ¿Por qué les habrá hecho el profesor el robot de superaleación? No lo comprendo. Tianyu, recuérdalo. Tú te quedarás aquí hasta que Mazinger esté reparado. Vámonos. Qianmin, Xiaolun, venid aquí. No creí que sirviera de mucho, pero me pareció que debía intentarlo. He ido a investigar al Valle de la Muerte y he descubierto que los obreros que huyeron habían estado allí. Y uno fue asesinado aquí. Yo traje al profesor Lu hasta aquí. Ai Wen y Ai Chun desaparecieron también por ahí. Yo creo que si buscamos bien por aquí es muy posible que encontremos alguna pista. No debemos perder tiempo. Gracias por tu ayuda. Con tu colaboración, el Imperio Robot ha conseguido por fin derrotar a Mazinger. Con que tú eres el Diablo Rojo. Espero que puedas diseñar otro robot para mí. Mejor y más fuerte que Mazinger. ¿Mejor que Mazinger? Eso es imposible. Tendrás que hacerlo. Crearás docenas de robots para mi imperio. De esa forma alcanzaré la victoria de un solo golpe. Y tendré para siempre el dominio del mundo. ¿Pero es que de verdad crees que yo voy a colaborar contigo, Doctor Infierno? Sí, sí. No tienes más remedio. De acuerdo. Con una condición. ¿Qué condición? Que sueltes a los hermanos Lee. Pero esta vez sin trucos. Una vez que estén libres... Si los dejo en libertad, ¿me prometes que colaborarás conmigo? ¡Hola! ¡Hola! ¡Los han soltado! ¡Hola, inspector! Esperad, ¿y si esos también son robots? Soy el verdadero. ¿Tú me dejaste de volar en la silla globo? Sí, sí, es verdad. Le dejé usarla. Eso no puede saberlo un robot. Los hermanos Lin ya están en libertad. Ahora debes cumplir tu promesa a profesor Lu. ¿Qué promesa debo cumplir? ¿Vas a osar engañarme? Una mala jugada se responde con otra. Cambiarás de parecer. Nadie ha podido soportar hasta ahora mi terrible tortura corporal.
¡No seas obstinado! ¡Más te vale colaborar! ¡De lo contrario, te destrozaré! ¡Se escapan! ¡Vamos a perseguirlos! ¿Quién tú? Déjalos que se vayan por ahora. Lo que quieren es alejarnos de aquí. Déjalos, Tien. Estoy seguro de que es una trampa. Señor, permítenos acabar con él. No, eso sería demasiado fácil para él. De ninguna manera, que sufra un poco más. Terminará por colaborar. Sí, señor. De modo que sacan el mineral en bruto del fondo del lago. Tienes dos alternativas. Colaborar con nosotros o trabajar aquí hasta que mueras. ¡Tened cuidado con este! ¡Sí, señor! ¡Vamos a trabajar! ¡No te quedes ahí parado! ¿Qué? ¿No hay más salida que la del lago? No tengo ni idea. ¡Silencio! Sé que había otra salida, además de la del lago. Aire. La otra salida. ¡Alto! ¿A dónde vas? ¡Vamos, adentro! ¡Muévete! ¡Vamos! Ahora verás a lo que saben 100 latigazos. Tu comida. Cuando hubo localizado la fuente del mineral, el doctor Lu decidió escapar del campo de trabajo haciéndose pasar por muerto. Sí, señor. Posiblemente se suicidó para evitar la tortura. He ordenado a mis hombres que lo tiren al fondo del lago. Un momento, señor. Sí, señor. Devolverles el cuerpo a los guardaespaldas de acero. ¿Devolverles el cuerpo para qué? ¿Para qué lo queremos, señor? A nosotros ya no nos sirve para nada. Se lo devolveremos a sus fieles guardaespaldas. En agradecimiento por su ayuda con la superaleación. ¿Es conveniente hacer eso? Claro que sí. ¿No era un científico? Que duerma en paz el sueño de la muerte en un ataúd fabricado con la superaleación que él mismo había inventado. Mira, Chien. ¿Qué es eso que cuelga de ese paracaídas? Va a caer ahí mismo. Profesor, es el cuerpo del profesor Lu. Profesor. El profesor. Casi no puedo creerlo. Si hubiésemos sabido que iba a terminar así, le habríamos impedido ir por todos los medios. Podéis acercaros a darle el último adiós.
Profesor Lu, vengaremos su muerte. Sí, queremos vengarnos. Vamos. Esperad un momento. Tien Yu, antes de marcharte, debes incinerarlo con un superrayo mortal. ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedes no hacerlo? Recuerda que el profesor te rogó que le metieras dentro de un ataúd de superaleación y después quemara su cuerpo con un superrayo. Es el momento de cumplir su voluntad. Sí, Tien Yu. Hagamos lo que él dijo. ¡Autovolador! ¡En marcha! ¡Superrayo mortal! No, ahora ya no puedes enfrentarte conmigo. Voy a terminar no solo con Mazinger, sino con todos vosotros. A los aviones, cohete. ¡Venceremos! ¡Venid aquí! ¡Venid enseguida! ¿Qué pasa? Mirad. Todavía le late el corazón. ¿Eh? ¡Profesor! 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 Hola, ¿cómo estáis? ¡Está vivo! ¡El espíritu! ¡El espíritu del profesor! ¡El espíritu del profesor! ¡Ay, madre mía! ¡Profesor! ¿Pero cómo es posible? ¿Qué significa esto? Os lo explicaré luego. Chenmin, Xiaolun, Aiwen. A unos 2 kilómetros de aquí hay una profunda cueva. Es una entrada secreta a la fuente del mineral. Y de rescatar a los obreros que están dentro. ¡Venderemos! Ay. Oye, ¿no estaremos soñando? Tien Yu, te habla el profesor Lu. Es la voz del profesor Lu. Me he despertado de acuerdo con mi plan. Entonces, ¿no había muerto? Escucha. El punto débil de tu enemigo
lo encontrarás en un gran bulto que tiene en la parte de atrás de la cabeza. ¿Un bulto en la cabeza? De acuerdo. ¡Daga voladora! Hemos vencido, profesor. Tianyu ha hecho un buen trabajo. Tianyu, dirígete inmediatamente al lago junto al Valle de la Muerte y vuela el conducto que llega hasta la montaña del mineral. ¡Venceremos! ¡Supermisil! ¡Corre! ¡Tenemos que alejarnos! Ese hombre adivinó mis intenciones secretas. El ataúd de superaleación debió ser el medio para que despertara. Este es el error más grave que he cometido en mi vida. ¡Te venceré en batalla, mi cuartel! Acércate y prueba. Thank you.
Lo siento, Mazinger. Ha llegado tu fin. ¡Destrúyelo! Y la paz del mundo.